Hola, ¿qué tal? Estaba admirando este ejercicio porque es muy interesante. Hay una gran diferencia entre saber hacerlo bien y no saber hacerlo bien. ¿Te parece ahora mismo coger un papel, un bolígrafo e intentarlo, ¿eh? Una operación aritmética con raíces. Venga, ponte cómodo, dale un poco al coco. Y aquí estoy clavado como un árbol esperando tu respuesta. Cuando termines me avisas que procedo, ¿vale? Venga, vamos a esperar. Un poco, ¿eh? ¿Qué? No me digas que ya lo tienes. Pues vamos a por ello, ¿eh? Sin perder ni un segundo. A por ello vamos. Y a por ello vamos, pero lo vamos a hacer mal. Rematadamente mal lo vamos a hacer al principio. Cuidado, ¿eh? Lo repito, voy a resolverlo mal al principio, como lo haría la mayoría de la gente. Cojo esto. Tenemos raíz cuadrada de raíz cuadrada de 2 menos 2, esto elevado al cuadrado, más raíz cuadrada de 2. ¡Oh! Raíz cuadrada de algo elevado al cuadrado. Por favor, ¿zastas? Y esto es igual a raíz de 2 menos 2 más raíz de 2. Mira, una patata más otra patata son dos patatas, pues dos patatas menos 2. Aquí está. Respuesta buena, la 1. Pues no. Esto, como he dicho al principio, es caca de vaca. Sí. ¿Por qué está esto mal? Por esto. No se puede hacer esto. Esto es una basura pura. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Un momento, un momento, un momento, un momento. Tengo que decirte que raíz de 2 menos 2 es una cantidad negativa, ¿sabes? El ejemplo para que lo entiendas. Imagínate que tenemos raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado. Si hacemos esto y decimos que esto es igual a menos 3, esto no es cierto. Claro que esto no es cierto. Menos 3 al cuadrado. Esto es una cantidad positiva. Menos 3 al cuadrado es menos 3 por menos 3. Y si tuviéramos menos 1000 al cuadrado, tendríamos una cantidad positiva. Cualquier cosa elevada al cuadrado, estamos en R, cualquier cosa elevada al cuadrado es una cantidad positiva. Así que raíz cuadrada de algo positivo no puede ser negativo, ¿sabes? Por ello, en plan general y en R, dentro de los números reales, siempre que tengamos una raíz cuadrada de algo al cuadrado, esto va a ser igual al valor absoluto de esa cosa. Esto siempre va a ser positivo, positivo, positivo. En nuestro caso, ¿qué tenemos, Juan? ¿Qué tenemos en nuestro caso? Pues en nuestro caso, permíteme borrar esto, en nuestro caso, lo que tenemos es raíz de 2 menos 2 al cuadrado. Esto es 1,4 más o menos menos 2. ¿Ves? Esto que hay aquí dentro es una cantidad negativa. Pero como está elevada al cuadrado, va a dar algo positivo. Si hay aquí una raíz cuadrada, esto va a ser positivo y va a ser igual a 1,4 menos 2, 1,4 menos 2, o lo que es lo mismo, 2 menos 1,4. Esto y esto es lo mismo. Pues a por ello, Juan, a por ello vamos. Borro esta cacota y nos ponemos serios. Ahora sí, el ejercicio se hace así, así. Esto, valor absoluto de raíz de 2 menos 2, faltaría más. Más raíz de 2, igual. Esto que hay aquí, lo que hay dentro del valor absoluto, es una cantidad negativa. Luego, esto es igual a 2 menos raíz de 2, más raíz de 2. Menos una patata más una patata,
las patatas se cancelan y tenemos dos. Simplemente dos, nada más que dos. Luego, esta opción es la buena. Opción buena. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? Este es un ejercicio muy interesante. Incluso diría que algo polémico, porque hay tantos desarmados que dicen que... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por favor, ¿qué es esto? Bien. ¿Te gustaría hacer ahora mismo un ejercicio tan lindo como este? Pues venga, ahora mismo te preparo uno. Aquí tienes mi propuesta. Cuidado con esto que hay aquí. Estamos ante una situación igual que la de antes. Opera como te he mostrado y dime a quién es igual esta expresión aritmética. Venga, estoy debajo del vídeo esperando tus respuestas. Nos vemos muy pronto.